amables amigos, en esta tarde les vamos a presentar un recorrido por las riberas del río Mixteco. Vamos a tratar de llegar hasta lo que se conocía como la Presita, los Mangos, esos lugares que seguramente los que estudiaron en la escuela secundaria Benito Juárez han de recordar, ¿verdad? Esas épocas que se iban de pinta, pero eran épocas sanas, muy bonitas, en las cuales pues ustedes han de haber disfrutado con sus amigos, con sus colegas de clases, de buenos ratos, ¿verdad? En aquellas épocas. Y también vamos a presentarles un poquito de cómo está en la actualidad esos lugares. Así es que ojalá se queden con nosotros. Estos, no sé, van a ser como unos 40 minutos. No va a ser mucho de estos recorridos que les vamos a presentar en esta tarde, de manera grabada, ya que por cuestiones de trabajo no pudimos estar en vivo con nuestra entrevista cotidiana de los viernes, pero les dejamos esto grabado para que se entretengan un poquito y no dejen de seguir nuestras páginas, Grupo Cactus de Neón, la página de Guajuapan Hoy TV y por supuesto de su amigo el perfil de Vini González. Gracias amigos. Estamos aquí muy contentos de saludarlos nuevamente con estos bellos paisajes de nuestro querido Guajuapan, con la milpa, con todo verde, ¿verdad? Todo floreciendo en estos meses de la lluvia, el verano casi por terminar, pero así luce esta parte de nuestro río Mixteco con esta arboleda bellísima. Acompaña a mi nieto en este mediodía. Venimos a grabar un poquito de, para las personas que no pueden salir de casa, para las personas que quizá en su momento disfrutaron de venir a un día de campo con la familia. Recordábamos hace poquito los días de campo que se hacían. Se organizaban las familias. Se organizaban los amigos en el barrio, en los barrios, en la secundaria, se organizaban los compañeros y se venían de pinta por todos estos lugares a disfrutar, ¿no? Diferentes épocas, distintos momentos, pero la naturaleza podríamos decir que es la misma, ¿verdad? Con la belleza y el verdor que la caracteriza, fluyendo el agua del río. Y pues estos compartimientos que hacemos con ustedes es para eso, para que las familias o las personas que vivieron esta época bonita en su juventud vuelvan a recordar. Para quienes se están cuidando y desde casa observan cómo está el río con el agua pues cristalina corriendo por su cauce, disfruten estas pequeñas cápsulas que con afecto les hacemos aquí en nuestras páginas, Guajuapan Hoy, la página del grupo Cactus, de su servidor Vini González. Esta es otra parte de nuestro río Mixteco. Que vamos a recorrer para ustedes, amigos nuestros. Y lo hacemos con afecto también para todos nuestros amigos en Estados Unidos. Por si también ellos disfrutaron de esto. ¿Vale? Así lucen los campos de siembra,
Al fondo el cerro del sombrerito. Trigo, maíz, elotes. Todo muy verde. Es diferente en esta época del verano. Así es, todo diferente en esta época de verano que llueve y florece todo. Ya crece el agua, las mariposas salen. Así es, ahí está una mariposa. Ahí la capturamos, ahí está. Es una mariposa monarca. No es una mariposa monarca, pero una bella mariposa blanca. Blanca con toques negros en las alas y en el pecho. Ahí nos la vamos siguiendo, se mete ahí la mariposa, ¿verdad? Venimos aquí acompañados del pequeño Diego Alí, saluda ya a nuestros amigos que están disfrutando en casita, ¿verdad? Saludo amable en la República Mexicana y a nuestros paisanos, las diferentes ciudades en la Ciudad de México, en León, Guanajuato, a Marcelo, a Chavita Domínguez en Tenancingo, Estado de México. Y ahí están. Esta poza está muy buena, muy sabrosona esta poza. Ahí está. A la familia Ramírez Olivos. Y la mariposa que sigue. No sé si la vamos siguiendo a ella o nos está siguiendo. Familia Ramírez Olivos, en México, en Canadá, José Miguel Ramírez Olivos. Saludos. Aquí estas hojas de grilla. No sé si a alguno de ustedes les tocó que, si se empachaban del estómago, les ponían estas hojas de grilla, me parece que con manteca en el estómago, para que se curaran. Era parte de, como de un antibiótico natural o no sé qué, pero nos lo ponían nuestras mamás. Las hojas de grilla famosas. Comenten si a alguien le hicieron ese emplastamiento con las hojas de grilla. Víctor Pérez, comentas. Sí. De bombas atómicas. Si te pasó algo de eso. Venimos aquí con la, en esta veredita, esta besana tupidita aquí de pasto, milpa. Aquí se pone más tupidita la vegetación. Y bueno, esto es el recorrido del río Mixteco. Aquí en el río Mixteco. Y tenemos una bomba de agua. Por supuesto, para la siembra. Allá a lo lejos o escuchamos correr el río. Aquí, pues así, este es el correr del agua en el río. Hace ratito, pues tal vez pronuncié mal, ¿no? Pero aquí está pequeña torre de piedras. Pero ahí está, llegamos a esta parte donde está una sombra muy sabrosa. Se siente el frescor de los sabinos. ¡Ah, qué rico! Y ahí está. Frondosa esta sombra y pues esperemos que disfruten todos estos pues, videitos, cápsulas. Y les vuelvo a repetir, con mucho cariño, con mucho afecto para las personas que están en casa. Que no
es que no quieren salir o no pueden salir, se están cuidando todavía con esta pandemia, con esto que estamos viviendo. Pero pues este es el río Mixteco. Ya vamos a llegar al famoso muro. Hicimos este recorrido, vamos, esta que sea como una primera parte. Vamos a tratar de llegar hasta la presita, hasta donde se iban de pinta, vuelvo a repetir, a los mangos. Ya teníamos por ahí unas imágenes de los mangos. Están un poquito ya más adelante, pero pues no venimos preparados hoy. Nos salimos así de improviso. Todo esto es, sale, surge en el momento. No está planeado y a veces a lo mejor eso es bueno, ¿verdad? No planear tanto, sino encontrarle el gusto a la vida, así como la vida misma nos la regala. Aquí ya se pone más tranquila el agua. En esta bonita sombra están los sabinos majestuosos. Pero acá se puede llegar nadando. Y precisamente para nuestras nuevas generaciones, estos niños que sepan cuidar la naturaleza, que cuando vayan al campo, cuando vayan al río, no dejen basura. Aquí afortunadamente está limpio. ¿Será porque las corrientes del río han estado bajando? O llámenle como quieran, pero está muy limpio esta parte. Está muy limpia esta parte. Bueno, pues aquí seguimos. En esta parte muy sabrosita, en la cual seguimos disfrutando de esta nuestra caminata. Aquí ahorita en este momento son alrededor de la 1 de la tarde. Una temperatura muy sabrosa. Venimos a esta parte donde tenemos ahí unas cabezas de ganado pastando. Y aquí a mi derecha, esta parte que todos conocemos como el muro, precisamente por esta pared de roca, este muro legendario. ¿Quién no se subió de niño ahí a brincar hacia la poza que se forma, verdad? En estas rocas, allá vemos a un peque con su mamá viniendo a disfrutar de las delicias de esta agua. Coméntenos si alguna vez usted saltó de este muro. ¿Qué vivencias tienes de la secundaria, de los días de campo con tu familia, en estos lugares, aquí por el lado de la colonia Santa Cruz? Viniendo a comer con la familia, con los amigos. Y a la fecha debemos de este, todavía vienen jóvenes, se traen sus cervecitas, otros más sanos se traen sus sándwiches, sus tortas, su cannabis más saludable, y vienen a relajarse aquí al muro. Y bueno, nos llamó la atención aquí en el muro. Está esta placa. No tiene mucho que se puso. Organismo de Cuenca Balsas. Dirección técnica. Luego hay un número. En clave. Semarnat con agua. Hay algunos números más. Y dice junio
noviembre 2013. Tiene poco que se puso esta placa, ¿no? Nos habíamos dado cuenta. Y este es el muro, desde arriba, desde aquí se saltaba, ¿no? Lástima que no podemos saltar ahorita. Yo no sé saltar. Pero aquí nos lanzábamos, ¿no? Yo cierta sí me aventaba, pero no venimos preparados. ¿O quién sigue? Ya están comenzando a venir, ya vino una familia a traer a los niños a disfrutar del agua. Le trajeron su botanita, su perro. Y de esto se trataba, ¿verdad? Venir a disfrutar. Y se sigue tratando, ¿no? De venir a disfrutar sin dejar basura. Hay unas vacas. Aquí de ese lado. Vacas. Ahí están y un las vacas pastando, las cabezas de ganado. Se ve bonito así la campiña. Ay, disfrutando la campiña. Un saludo para Naín Montes y Tiel Montes en la parte de Napa, California. A todos nuestros amigos, a Santa Sánchez, a Dan Martínez en Washington, Fidel El Firus López. Luego, tal vez nos olvidamos de momento con las personas que nos apoyan y nos siguen apoyando. Rafita Cruz en la zona de California, Humberto Villagómez. Todos los seguidores de nuestras páginas, tanto del grupo Cactus como de Guajuapan Hoy TV y el perfil de su servidor, Vinny González. Esta es la parte del muro, ¿verdad? Claro que sí, estamos disfrutando del río Mixteco en la parte del muro. Y ahí estamos, aquí con nuestro recorrido. Esperemos que disfruten estos videos, que de verdad lo hacemos de manera afectuosa. Para el divertimento y el entretenimiento de ustedes en casita. Vemos a la familia que está disfrutando, hasta la mascota. Voy a cortar voy a hacer una pausa en el video para sugerirles que no dejen basura, ¿vale? Ahí tenemos otra familia que viene llegando para disfrutar al río, ¿verdad? ¿Familia qué? Velasco Cruz. Un saludo, familia Velasco Cruz. Le digo, le estoy diciendo a la otra familia que está de aquel lado que nos ayuden a preservar limpio el río, ¿no? Ah, sí, Pues señor. sí. Nosotros vivimos aquí Qué y siempre bueno. vemos gente que viene y deja mucha basura Sí, pues a la aunque la vida. deje, hay que venir a recoger, Basura. ¿no? Hay que recogerla nosotros, hay que hacerlo porque si no empezamos a hacer labor, pues se va a Sí. contaminar y a contaminar. Está Bueno, que bonito que disfruten, está. ¿sale? Está Gracias. muy bonito ahorita al mediodía. Pues así estamos terminando este recorrido. Nos falta que recorrer. Vamos a hacer una segunda parte con, como les decía yo, con la parte de la presita, de los mangales. Allá empezando por la parte del puente sobre carretera, porque hay muchas tomas y hay muchas pozas bonitas que disfrutar de nuestro río Mixteco. Cosas muy bonitas que compartirles. Nos da gusto ver a las familias viniendo a disfrutar este mediodía en familia. Veamos que la familia Velasco Cruz traía a su mami. Oh, se le fue allá un La objeto, chancla de una una niña. chanclita, la chanclita de la niña, pero Va. ya la rescató. Ahí está, hasta allá fue. Vea usted cómo está el río de Sí. precioso, Y de de lleno bonito de alegría. y lleno de alegría, exacto. ¿Qué nos
que nos dice el río que lo cuidemos, la naturaleza, ¿verdad? Sí. Allá, todos los niños que conserven, que cultiven el mantener limpio nuestros espacios naturales, nuestros ríos, el campo. Pues así vamos a irnos despidiendo de este bonito lugar. Riberas del río Mixteco, El Muro. Así es que vamos a hacer nuestras últimas tomas ya aquí con estos majestuosos sabinos. Gracias y pues que Dios los bendiga. Ya llevamos aquí un ratito de caminata y me parece que por fin vamos a llegar a parte de nuestro destino. En esta, pues esto que les quisimos presentar, recordando las páginas del Huajuapan del ayer, cómo se vivían, cómo era. Y pues muchos de ustedes vinieron a este lugar a nadar. Estos son los mangos aquí. Esta es una primera parte, pues seguramente que en aquellos entonces se metían a nadar, ¿no? Actualmente está así esta parte del río Mixteco. De aquel lado está la presita, vamos a tratar de llegar ya que pues sí tiene una, pues no mucha agua, pero sí es algo importante. Vamos a ver de qué manera podemos pasar. Pero aquí está esta parte de los mangos y seguimos viendo los sabinos que están aquí en la afluente del río Mixteco en esta tarde que ya amenaza un poquito de lluvia. Ahí está, esperemos que no nos agarre la lluvia. Vamos a continuar nuestro recorrido y no deja de ser visitado el lugar porque pues como siempre estamos aquí en nuestra campaña batallando en contra de la basura. Y digo que no deja de ser visitado el lugar porque pues hay rastros humanos. La basura, la vegetación bien tupida. Pero aquí vamos, está marcada la veredita, esta vereda pues ya de muchas décadas y lustros. Ya estamos llegando a esta otra parte de los mangos, los famosos mangos, los sabinos, la presita. Esta ribera del río también está caudalosa, ahora con las lluvias socorridas. Sí, se ve que está, sí está un poco hondo. Ahí comenzamos a ver algunas ruinas de la presita. Vamos a tratar de acercarnos lo más posible. Y esta es la imagen del río Mixteco, este afluente importante que nace allá en la cuesta del marrano que le llaman, de Tequistepec, más arriba allá nace el río Mixteco. Vamos a ir un día de estos, vamos a ir a conocer de dónde nace exactamente el río Mixteco, afluente bien importante que se conecta con el río Balsas y pues que finalmente llegan al Océano Pacífico estas aguas.
podemos seguir apreciando estos magníficos sabinos con su espectacular sombra. Las nubes arremolinadas allá al fondo, por ahí un pequeño relámpago. Ahora está tronando. El dios Tlaloc nos saluda, el dios Tlaloc. Buen saludo del dios Tlaloc. Pues ya estamos llegando. Estamos llegando aquí, a esta otra parte. De los mangos, como le llamaran. Repórtense, mándenos sus comentarios. Si ustedes también se vinieron de pinta acá, ¿qué recuerdos les traen estos parajes del oriente de Huajuapan? Este lado de la colonia Santa Cruz, actualmente colonia San Mateo, un poquito más pegado ya aquí. Están estas rocas milenarias. Actualmente pues lucen así los mangales. Vamos a caminar otro poquito. Vamos a avanzar otro poquito entre la espesura. Bajamos por aquí. A ver cómo está. Y pues encontramos este muro. Pues que servía como, pues, para encauzar el río en la época de lluvias. Recordemos que anteriormente pues llovía más, con más fuerza, podríamos decir, ¿no? Pero se hacían estos muros de contención para encauzar el río. Y esto es lo que tenemos, amables amigos, allá los de las generaciones de la secundaria Benito Juárez. Coméntenos, amables amigos, ¿qué recuerdos les traen? Muy bien, amigos nuestros, este es lo más próximo que podemos llegar a la famosa presita. Ahí están los restos, la verdad está el caudal está importante, tiene fuerza. El río, la corriente, está bueno. Pero esperamos que les traiga buenos recuerdos estos parajes, estos lugares, el río Mixteco, aquí en Huajuapan de León. Ah, qué recuerdos aquellos. Recuerdos de la juventud, tal vez de la infancia todavía. Los que fueron niños precoces. Ya no alcanzamos ahí a presentarles las compuertas de la presita, pero pues ahí está. Para ustedes. Seguimos saludando allá a todos nuestros amigos en la República Mexicana, en los diferentes estados, que ni qué decir allá en la Unión Americana, a Mayra Corro Bautista, Sergio Espinosa, César Espinosa, Mario Espinosa, Rodolfo Morales, Hugo Rendón, Rafita Cruz en Los Ángeles, California, Fidel López, Santa Sánchez, su esposo Adán,
Humberto Segura, Areli Gutiérrez, toda la gente de Michoacán también. En León, Guanajuato, México, Marcelo Reyes Vergara, gracias Marcelo, todos tus compañeros del grupo de amigos que tienes, altruistas. Avini Herrera en Chicago, nuestros amigos en Chicago, José Trejox en el norte de Carolina, al Volador Azul, Peri Carrizosa, Aarón Cervantes en Oceanside, California, y todos nuestros amigos que nos siguen, que están pendientes de nuestras publicaciones, ¿no? Este es todo el río Mixteco, está muy bonito, está nublado esta tarde, fresca y nublada. Con nuestros sabinos, queremos hacer un censo de sabinos. Son alrededor de más de 2,600 sabinos desde el nacimiento del río Mixteco hasta Huajuapan de León, nada más. A Jesús Tapia, un saludo aquí en Huajuapan de León, que se reporta con nosotros también siempre. Saludos a la página del profesor Alfredo Pérez Ramírez, Huajuapan. Hoy te ve a todos sus seguidores, ¿verdad? A nuestros profesores Jesús Martínez, José González. Muy pronto tendremos la historia de la rondalla magisterial Huajuapan aquí. Y saludamos a todos los profesores que integraron la rondalla magisterial Huajuapan. Humberto Villagómez y la gente de Miltepec. Saludos para nuestros amigos de Miltepec, de Magdalena, de Taltepec, Cosoltepec, maestro Eloy Soriano, saludo cordial. Guillermo Corro, en Washington, saludos para Memito Corro, para Memo Sirigo también, aquí en Huajuapan. Y no podía faltar la recomendación, no tiren basura cuando vengan a estos lugares de la naturaleza. Tenemos este canalito que servía, obviamente, para dosificar el agua. Está este canal. Sigue su curso así. Y todavía son vestigios de estos canales donde pues el agua se encauzaba. Ahí está. Formaciones rocosas en medio del río. En esta otra parte estamos empezando a acercarnos a lo que es el muro. Ahí está. Pero sí, piedras grandes. Del otro lado hay terrenos de siembra ya pertenecientes, yo creo que a particulares, ya en las inmediaciones de la colonia San Mateo, aquí en Huajuapan. Vamos a avanzar aquí por esta otra parte. Al fondo vemos una torre de Comisión Federal de Electricidad. Ya está en esa parte de lo que es el Sombrerito y en las inmediaciones de la Casa Pastoral.
Nosotros vamos a seguir aquí nuestro camino, que empieza a ser sinuoso, como toda esta vereda, una vegetación bien importante. Aquí tenemos que agacharnos para poder pasar. Ahí está, ahí ya pasamos. Esta parte está un poquito afectada por la construcción de un pozo. No sabemos si es de algún particular o para beneficio de esta parte de la ciudad. Esta obra recién la están haciendo. El paso era por ahí, por donde están esos montones de piedra y tierra. Pero por la construcción de este pozo, está grande. Pues aquí es buen negocio tener un pozo de agua y vender las pipas. Ojalá que esté todo en regla, ¿no? No es ninguna denuncia, ni mucho menos. Todo lo que se encontró a nuestro paso. Ahí están las riberas del río. Continúa. Ya muchos particulares han construido aquí. Vemos ahí casas. Ya estamos en la parte final de nuestro recorrido. Aquí la veredita que se empieza a hacer agradable, bonita. Dan ganas de venir a correr por aquí. A desintoxicar los pulmones. Y esta es parte del Guajuapan del ayer. Así se sigue conservando. Amables amigos que nos ven, saludo para Jesús Díaz, para el ingeniero Jorge Díaz, para la familia de los Díaz, a Oscar Ramírez Reyes, Ricardo Ramírez Reyes, otros amigos en la colonia de Altavista de Juárez. Y llegamos aquí donde pues comenzamos nuestro primer video. Con las milpas, con el cerro del sombrerito al fondo. Todo este paisaje y la lluvia que nos permitió hacer nuestro recorrido, ¿verdad? Tenemos ya bombas de agua trabajando para que se mantenga el vivero. Allá la siembra de las legumbres y tomate, sabemos que tenga, pero ahí está, lo que nos brinda la naturaleza. Este es nuestro Guajuapan, amigos nuestros, nuestro querido y hermoso Guajuapan, donde abunda la belleza. Si no abunda la belleza con estos frondosos árboles para un día de campo. Acá mira qué bonito. Mira qué bonito. Para pasearte, mi reina. Para pasearte. Cuando comienza a caer una lluvia pertinaz. Pero ya terminando nuestro recorrido. Solo por la gracia de Dios, estamos llegando al final de nuestro recorrido. Y sí, nos sorprendió el agua y nos hace correr un poquito, pero aquí estamos. Así se ve la campiña mixteca, lloviendo,
Ahí quedó el agua. Ya nos dejó llegar con bien. Ahí está el muro. El legendario muro. Estamos llegando al final de nuestro recorrido. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan sentido contentos y con muy gratos recuerdos. Que les haya traído bonitos recuerdos de sus aventuras de adolescencia, de juventud. Todo esto que es el río Mixteco en Huajuapan. Sí, con estos árboles frondosos. Nos vamos retirando. Nos faltó llegar un poquito más allá. Pero esperemos que no sea la última vez que lo podamos hacer. Mándenos sus recaditos, dónde les gustaría, qué parte de Huajuapan les gustaría que visitáramos. ¿Eh? Terminamos así. Ya nos vinieron a traer nuestro equipo de producción y de auxilio. Gracias, amables amigos. Gracias, nos retiramos. Esta tarde. Hazla bonito. Agradeciendo también en la edición a Luis César González Castillo, a Michelle González Castillo, Esther, gracias en Tehuacán, Puebla. Gracias por tu invaluable apoyo. Gracias. Felicidades a Carlos Iglesias en su cumpleaños. Que sigan siendo muy felices. Nos vemos pronto, amigos. ¡Qué rica lluvia! Buenas tardes.